En este video les quiero dar algunos tips para el cervecero que está a punto de comprar un equipo cervecero, ya sean tanques o un equipo de cocción o la maquinaria que sea. Estos tips van a ser muy útiles para los cerveceros que tienen una fábrica, pero también para los cerveceros homebrewers que quizás quieren cambiar el equipo de cocción o quieren comprar un fermentador de inoxidable o otro tipo de equipamientos de cervecero de inoxidable. Algo elemental y muy importante es el material que se usó para fabricar el equipo. Es importante que se haya usado un acero inoxidable tipo AIC 304 o AIC 316. El 304 sirve para industria alimenticia perfectamente. El 316 agrega molibdeno, que eso le da un nivel de corrosión, anticorrosión un poquito mejor. Básicamente se va a bancar mejor ácidos muy fuertes o algunos químicos como el cloro que repercuten en el acero inoxidable, se lo va a bancar un poquito mejor que el 304. Los espesores que se usan de chapas para realizar tanques, por ejemplo, son muy importantes en cervecerías chicas, cervecerías artesanal. Para los tamaños de tanques que nosotros usamos, el espesor que más se usa, sin dudas, para la parte interna de los tanques es de 3 milímetros. Es suficiente. Hay que tener mucho cuidado porque muchos fabricantes usan espesores muy bajos para construir tanques, y eso puede llegar a generar un montón de problemas de deformación a futuro o problemas que tienen que ver con estructurales, ¿no? Problemas estructurales de los tanques. Así que 3 milímetros es un estándar para lo que son equipos relativamente chicos, ¿no? Lo que se usa en cerveza artesanal. Para lo que son aislaciones o las chapas que van que conforman la aislación, ¿no?, la chapa exterior de los tanques, se usan generalmente 2 milímetros de chapa. También estos tanques pueden llegar a venir con camisas de glicol, camisas que se pueden usar para vapor, se pueden usar técnicas como el dimple plate o el dimple jacket para hacer estas camisas. Y estas camisas sí tienen espesores un poco más chicos, generalmente se usan espesores de 1 milímetro, 1,5 milímetros para realizar estas camisas. Es de suma importancia verificar las soldaduras cuando vayamos a inspeccionar un equipo. Lamentablemente no todos los fabricantes hacen un buen trabajo con las soldaduras, así que el cervecero debería ser uno de los puntos para inspeccionar. La soldadura tiene que ser prolija, no tiene que tener el sarpullido interno. Miren adentro de los caños que fueron soldados, miren adentro de los tanques y verifiquen en los lugares donde se soldó que no haya un sarpullido, que es una capa porosa de metal, negra por el óxido, que se genera por una falta de uso de gas inerte en el interior de los caños, generalmente se encuentra. Eso no tiene que existir, obviamente, porque eso es un foco de contaminación. Como les decía, tiene que ser prolijo, no tiene que haber ningún tipo de surco, la penetración tiene que haber sido total. Hay algunos fabricantes que van a desbastar las soldaduras, por ejemplo, internas de los caños, otros no. Si es importante, en el caso de que no se desbaste y no se pula, o sea, sería desbaste y pulido, en el caso de los fabricantes que no hacen esto, que dejan la soldadura tiene que ser muy prolija, realmente muy prolija, no tiene que tener un cordón demasiado elevado, ni tampoco tiene que tener ningún tipo de surco, miren si no tiene ningún surco o si no tiene ningún poro. Y obviamente, algo importante, no tiene que haber decoloración. A la hora de ver el interior de los tanques, por ejemplo, el interior de un fermentador, ahí sí que no nos deberíamos encontrar con soldaduras. Es importante que en las uniones de los componentes de un fermentador, por ejemplo, no haya ninguna soldadura a la vista. Esto es por norma. Por norma, la unión, por ejemplo, del cono con el cilindro, que se suelda arriba del cono en un fermentador, esa unión tiene que estar totalmente devastada, curveada y pulida. ¿Pulida hasta qué punto? Bueno, es importante lograr un pulido sanitario en este tipo de tanques. Un pulido sanitario, estamos hablando de un nivel de RA. RA es una escala que mide la rugosidad del acero inoxidable.
y deberíamos estar cerca o abajo de 30 en la escala de RA. Hay aparatos que sirven para medir esto, obviamente que nosotros no los vamos a tener, pero sí es importante al menos que observemos que no haya raya en las superficies internas de los tanques. Y en el caso de las superficies del interior de los tanques, muchas veces nos vamos a encontrar con un acabado tipo mate y otras con un acabado tipo pulido espejo, brillante. En ambos casos es correcto el abordaje. Generalmente se usa para el interior de los tanques la chapa con un acabado 2B. El acabado 2B es un acabado sanitario, es mate. Por eso lo vemos de esa, con ese aspecto. Que no está, pareciera que no está pulido, pero en realidad esa superficie es completamente sanitaria. Sí es importante lo que decía antes, verificar que no haya rayas. Y en otros casos nos vamos a encontrar con algunos productores que prefieren ir un poquito más allá, lo cual está bueno, y generar un acabado brillante con paño y pasta de pulido, sacándole brillo a las superficies. Y esto está bueno porque, bueno, va a hacer que logremos un nivel de RA inferior, más bajo, y todo se va a deslizar mejor en la superficie del tanque y va a ser un poquitito más fácil la limpieza. Otro punto importante es verificar el dimensionado de los tanques. Esto tiene que ver con el diseño, básicamente. Por ejemplo, si vamos a ver un brewhouse, tenemos que ver que el dimensionado de todos los tanques que compongan a ese brewhouse haya sido realizado con un criterio, ¿no? Por ejemplo, algo en lo que siempre encontramos algún tipo de problema es en la cuba filtro, en el loader. El loader es el tanque que tiene un falso fondo y en el cual se hace la recirculación del mosto para poder filtrarlo. Es importante verificar que el diámetro de ese tanque esté bien dimensionado para la capacidad del brewhouse que estemos hablando, ¿no? Lo mismo con el tanque hervidor, con el tanque Whirlpool. Todo esto es importante verificarlo y que esté bien. Otro de los temas importantes también es verificar que estén correctamente construidos todo lo que tenga que ver con las aislaciones y las camisas. Por ejemplo, si es un equipo a vapor, va a tener camisas de vapor que pueden ser dimple jacket o dimple plate. Es importante verificar que estén bien, que soporten la presión de trabajo del vapor. En el caso de que sean camisas de humo, porque tenemos un equipo hecho con firebox o con quemadores, es importante que esas camisas de humo estén bien dimensionadas y que la salida de humos esté bien dimensionada, porque si tenemos un quemador o un lanzallamas en el firebox muy grande y no tenemos una buena salida de gases, podemos generar una caldera y esto va a generar un montón de problemas que tienen que ver con decoloración de las chapas, deformación de las chapas y hasta roturas de ese equipo. El material usado para las aislaciones también es muy importante. No es lo mismo usar una lana mineral que usar una manta cerámica. Obviamente es mucho mejor la manta cerámica, soporta mayor temperatura, dura muchos más años. En el caso, esto se usa mucho en el caso de, y es muy importante para el caso de equipos a quemador o a firebox. Y también es muy importante el dimensionamiento de los caños. Las secciones de los caños tienen que estar bien pensadas para el caudal que nosotros queremos mover, y eso tiene que ver con el tamaño del brewhouse que estemos inspeccionando. Las bombas del equipo también es un tema muy importante. Hay bombas de todo tipo de calidades, pero principalmente la bomba tiene que estar bien dimensionada para la función que va a cumplir en ese equipo. Es muy importante entender cómo funciona la curva de trabajo de una bomba. La curva de trabajo que tiene que ver con el caudal que esa bomba, el cual va a trabajar, y la presión máxima de trabajo, ¿no? Conocer la curva de una bomba nos permite saber si nos va a servir para la tarea que la bomba tiene que realizar. Si yo voy a usar bombas en el equipo que vayan a ser usadas para la limpieza SIP y también para el movimiento del mosto,
van a tener que ser bombas que tengan una amplitud de trabajo muy importante. ¿Cómo generamos esa amplitud de trabajo? Principalmente necesitamos tener un variador de frecuencia, porque a la bomba le vamos a tener que cambiar la velocidad. Cuando movamos el mosto, por ejemplo, en un macerador, que tengamos que mover el mosto a la cuba del loader, o en el caso de que no tengamos macerador y usemos el loader como macerador y tengamos que iniciar la recirculación del mosto, el caudal que necesitamos lograr es muy bajito. Pero si esa misma bomba la necesitamos usar para sipear el tanque, para hacer una limpieza con las bochas de limpieza del tanque, ahí vamos a necesitar caudales mucho más altos y presiones también muy altas, o relativamente altas. En ese caso vamos a necesitar una bomba que tenga una amplitud de trabajo muy grande. Y a veces es difícil de encontrar, pero bueno, existen bombas en el mercado que tengan ese nivel de amplitud. La calidad de la bomba también es importante. Hay bombas sanitarias de todo tipo, hay bombas sanitarias más económicas que rondan los $1,000. Siempre que hablamos de bombas sanitarias, estamos hablando de bombas que son de acero inoxidable, que los cabezales se pueden abrir fácilmente para inspeccionarlas por dentro, y en lo posible que sean autolimpiantes. No todas las bombas sanitarias son autolimpiantes, hay algunas que vamos a tener que abrir el cabezal y limpiarlas por dentro, las más económicas. Las más costosas, que están en el rango de los $5,000 precios internacionales, $5,000 de precios internacionales, ese tipo de bombas generalmente se autolimpian. Y otra de los grandes beneficios de bombas, de tener bombas tan caras, tan buenas, tienen que ver con la duración del sello. En las bombas de $1,000 los sellos no son tan duraderos. Y esto también tiene que ver mucho con las condiciones de trabajo de la bomba. Es muy importante para que el sello dure, que no se provoque cavitación, para lo cual tiene que estar bien dimensionada las secciones de los caños y el lugar donde fue instalada la bomba, y también el dimensionamiento de la capacidad de esa bomba y de la curva de trabajo de esa bomba, para evitar la cavitación. Pero básicamente en las bombas más caras, les decía, los sellos son rinden mucho más, y generalmente hay algunas bombas que los sellos duran de por vida en algunos procesos y no se han cambiado nunca durante años y años. Otro punto muy importante en el diseño de un equipo, por ejemplo hablando de un brewhouse, es el diseño de las cañerías. Y yo siempre digo que para esto es súper importante partir de un dibujo, lo que sería el P&ID, es el dibujo de procesos, lo que te marca es todo el proceso de cañerías de un equipo. Y el mejor diseño, yo siempre digo, es el diseño más simple que cumpla con los objetivos que nosotros necesitamos. Entonces, siempre que empecemos a pensar en el diseño de un equipo, es importante ir al dibujo, ir al P&ID. En el P&ID vamos a poder ver muy claramente cuál va a ser el flujo de procesos dentro de todas esas cañerías y la conexión con los tanques. Entonces, es importante que lo pensemos con el criterio que les decía antes. Simpleza, por sobre todas las cosas. Y obviamente tiene que estar pensado para que todo tenga una correcta limpieza, ¿no? Siempre tenemos que estar pensando en cómo vamos a hacer para limpiar todos esos tanques y para limpiar todas esas cañerías que estamos metiendo en un equipo, ¿no? En un brewhouse. El dibujo P&ID es súper importante, y es súper importante pensar todo ese fluido de procesos, ese flujo de procesos, perdón, para que sea sencillo, fácil de limpiar y efectivamente limpiable, y para que cumpla con todos los objetivos que nosotros necesitamos, obviamente. Un equipo, por ejemplo, que nosotros querramos que con las mismas bombas que tienen instaladas los tanques, que son las que usamos para mover el mosto, también usarlas para poder hacer la limpieza de las cañerías y de los tanques y de todos los componentes del equipo. Es un equipo obviamente que va a tener una complejidad mayor, va a tener mayor cantidad de cañerías y va a tener también
mayor complejidad en el diseño de esas bombas. Si en cambio nosotros pensamos un equipo para que las bombas y las cañeteras solamente muevan el mosto, bueno, obviamente vamos a ahorrar en cañería, vamos a ahorrar en desarrollo de bombas, de lo que tiene que ver con el diseño de las bombas, pero vamos a obtener un equipo que es menos práctico a la hora de operarlo, porque cada vez que lo tengamos que limpiar vamos a tener que conectar bombas externas con mangueras y bueno, eso obviamente que es mucho más engorroso. Es importante que verifiquemos que los tanques y el equipo que estemos comprando, sean tanques fermentadores, sea un BBT, sea un brewhouse, lo que sea, se pueda limpiar y se pueda limpiar de forma correcta. A ver, acá hay algunos tips que les voy a pasar. Por ejemplo, tiene que ver con los conectores en un tanque. Por ejemplo, en un fermentador o en un BBT, por norma, el largo del conector no puede ser superior al diámetro de ese conector. Es por eso que hay muchos tanques que van a encontrar que tienen alcobas en la parte donde está instalado el conector. La alcoba básicamente es cortar la aislación en la parte donde armamos la alcoba. Estamos cortando la aislación del tanque, la capa de aislación del tanque. Estamos cortando para llegar a la pared interna del tanque. Y esto se usa, esa alcoba, ese corte en la aislación, se usa para poder alocar el conector lo más cerca posible de la pared del tanque. Esto sirve para que ese conector se pueda autolimpiar o tengamos más chances de que se pueda autolimpiar con las bochas de limpieza internas del tanque. Si ese conector lo hacemos demasiado largo, por ejemplo, si el caño del conector tiene que pasar a través de toda la aislación y tenemos una aislación de 8 centímetros y estamos usando un caño de 1,5 pulgadas, que son 3,8 centímetros, ahí vamos a estar en un problema, porque vamos a tener una sección de caño que le hace sombra a la bocha zip y no se va a autolimpiar o no se va a limpiar. Vamos a tener que limpiarla con alguna acción manual o con algún cepillo. Es importante también verificar que en los casquetes de los tanques, los casquetes generalmente son toriféricos, de los tanques fermentadores, de los BBT estoy hablando, verificar que tengamos las conexiones mínimas necesarias y no haya conexiones de más. Nosotros, siempre que vayamos a seleccionar un tanque para comprar o siempre que vayamos a mandar a fabricar un tanque, tendríamos que tratar de pedirle al fabricante que instale las conexiones mínimas necesarias que nosotros requerimos y que no tenga ninguna conexión extra, ya que tener una conexión extra no nos sirve de nada y solo nos va a generar un problema o nos puede generar un problema con la limpieza. Todos los conectores que haya sobre el casquete del tanque es importante verificar que sean cortitos, que no tengan sombras a la bocha zip, a la bocha de limpieza, a la bocha que hace la limpieza zip. Con lo cual siempre es importante verificar que en el interior de los tanques no haya sombras para lo que es la lluvia que genera la bocha de limpieza. Esto es sumamente importante en el caso de los BBT, de los Bright Beer Tank, que son los tanques que reciben la cerveza terminada, porque esos tanques generalmente no los estamos abriendo continuamente entre uso y uso, y entonces es importante que esos tanques puedan tener una limpieza óptima a través de las bochas de limpieza en su interior y no requieran de una limpieza manual. Si nosotros tenemos estos problemas o estos inconvenientes que les comentaba antes, de tener conectores demasiado largos o tener conectores de más o tener elementos dentro del tanque que hagan sombras a las bochas de limpieza, vamos a tener el problema de que vamos a requerir de una limpieza manual para esos tanques. Y en el caso de los BBTs es algo que no lo podemos hacer entre uso y uso. Bueno, espero que les hayan servido estos tips básicos de desarrollo de equipamiento cervecero y seguramente en videos a futuro voy a estar profundizando todo esto que tiene que ver con diseño de equipamiento para cervecerías y para homebrewers.